Good evening. My name is Adrian Chadwick, and I'm the Deputy Director of Education here at Pam. Thank you for joining us tonight uh, for this exhibition opening and artist talk in honor of On the Horizon, Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Perez Collection. So tonight's exhibition is the third chapter of On the Horizon. And um, this exhibition opened in, in June 2017 and will be up until April 8th. Of this year. Um, this exhibition explores the diverse cultural and emotional landscapes in recent Cuban art. Uh, it presents work of contemporary Cuban artists that were given to Pam as a gift from Jorge Perez. Uh, 170 pieces actually were, were donated this year, so thank you so much for that gift. Um, it is also made up of works previously gifted to Pam in 2012. <laughs> On the Horizon includes multiple images of the horizon, which provides the structure for a conceptual framework of the exhibition. The contemplative artworks help generate discussion regarding Cuba's current physical, social, and political environments, as revealed through each artist's personal experience and unique aesthetics. The exhibition was organized by our chief curator, Tobias Ostrander, <laughs> and it was presented by the City National Bank. With additional support from Ciudad, Mata Razo, and Pamelato. Uh, in the beginning of the exhibition, um, we uh, partnered with History Miami and WLRN on a project called um, Miami Stories. And so uh, we have this slide up here, and we would love to invite everyone to visit Pam's free. Second Saturday Family Day in, on February 10th and Saturday, um, March 10th, also to leave your own stories that will be archived and documented um, with the History of Miami's archive. Um, tonight we're going to be representing two artists um, from Chapter Three. Um, Carlos Garacoa and Glexis Nova will speak with uh, Tobias and the discussion will be presented in spanish and simultaneously translated in english so if you're an english speaker uh, in the back of the auditorium we have the, the translation apparatuses so you're welcome to um, you know get one of those back there before we start and please join me in welcoming our speakers for today Gracias a todos por venir. Um, estamos muy emocionados esta noche como uh, celebrar la inauguración de este capítulo 3 de um, En el Horizonte, uh, arte cubano contemporáneo de la colección Jorge M. Pérez. Y eso es un proyecto muy interesante como es, es nuestra manera de celebrar la donación de más de 170 obras y, y mostrar un poco... ¿Cómo vamos a usar esta colección en el futuro? Como puedes ver, como obras de cada capítulo, como adentro de las salas de la colección permanente en el museo, y también una sala enfocada en esta temática, como más obras en sí, en, en un solo espacio. Y, y estamos muy emocionados como usar esta colección y pensar de esta colección como un recurso por por el futuro y el presente por nuestro público, es un, un recurso que vamos a usar y integrar uh, adentro de nuestra programación um, más adelante también. Pero entonces estamos viendo esto como un proyecto de como 10 meses más o menos y, y cada capítulo es una manera de enfocar sobre temáticas que salen de las obras uh, en sí y, y la verdad este proyecto estamos como dando mucho énfasis sobre las obras en sí y, y como qué tipos de, de narrativas salen qué tipo de perspectivas uh, um, salen de, de las obras um, individualmente. Y, y aquí, esta noche, estamos celebrando esta temática de ansiedades domésticas y, y vamos, a, vamos a ver cómo podemos… Um, hablar de este tema un poco en relación con la, la, las obras de los dos artistas aquí, pero vas a ver en esta muestra un poco como artistas están usando arquitectura como espacios emocionales, como arquitecturas domésticas, arquitecturas urbanos, pero también el uso del lenguaje, como manipulaciones del lenguaje um, y, y en, en muchos casos como hablando a veces como de, de um, la censura a veces, pero también um, tocando vamos a hablar un poco um, esta noche como usos de, del pasado, el, el espacio urbano y reflexiones sobre esto también. Um, y um, yeah, voy a parar ahí y voy a dar un poco de introducción a cada artista. Va, cada artista va a hablar por como 22 minutos, 20 minutos, y vamos a platicar entre nosotros y después abrir para preguntas. Um, primero vamos a escuchar a Glexis Novoa, que nació en Holguín, Cuba, en 1964 creció en Havana y, y recibió su título de la Escuela Nacional de Arte en 1984 ha vivido entre Miami uh, ha vivido en Miami desde 1995 y reparte su tiempo tra trabajando entre estudios en Havana y Wynwood aquí en Miami um, ha tenido como exhibiciones individuales y grupales en el Cheekwood Museum en Nashville, Tennessee, Low Art Museum aquí en Coral Gables, Museo de Arte de Worcester, Massachusetts, Locust Projects aquí en Miami, um, entre muchos otros. El, su trabajo está dentro de las colecciones de la Fundación de Artes Cisneros Frontales aquí en Miami, Low Art Museum uh, aquí en Coral Gables, Museo Nacional de Bellas Artes en Havana. Había una exhibición reciente en Bellas Artes, de su obra en Havana, y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, también en Havana. Carlos Caracoa um, nació en la Habana, Cuba, en 1967. Se formó inicialmente como un ingeniero antes de realizar su servicio militar ob obligatorio, perdón, um, donde trabajó como dibujante produciendo mapas y otros dibujos técnicos. Um, and, uh, y fue, fue su primera vez que él encontró las herramientas del dibujo uh, y aquí aprendió las habilidades de usar más tarde como artista. Y, y después se entró en el Instituto Superior de, de Arte de Havana, donde estudió entre 1989 y 94, 1994. Um, ha tenido como su obra en, en muchas exhibiciones colectivas como el Quanju Biennial en Corea, el Bienal de Venecia, el Bienal de Sao Paulo y Documenta 11. El, el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, entre otros. Sus, sus obras están dentro de, de colecciones importantes, um, como, como Tate Modern, Londres, uh, LACMA en Los Ángeles, Museo de Arte, de, um, the Museum, Museum of Fine Arts en Houston, um, el Museo de Arte Moderno, entre otros. Um, vamos a comenzar. Y, y la idea es como... Y, y, y um, van a hablar de, de, de su obra reciente, como obra uh, y la relación entre sus obras adentro. Van a tocar como las obras que están puestas en esta exhibición y dar un poco uh, un contexto adentro de su contexto, de su práctica en general. Clexis. Muchas gracias. Eh, buenas noches a todos. Um, de pronto, se me ocurre qué es lo que hablan estos presidentes cuando se quedan a solas unos minutos y esto es como una ficción. ¿De qué le preguntaría Che Guevara hoy en día cuando hubiera tantos artistas cubanoamericanos eh, trabajando y viajando a La Habana? Um, y bueno, y eh, el otro Mao Zedong con una mentalidad diferente pues estaría pendiente quizás de, de quién estaría. Por ahí también, detrás de las colecciones y los museos. Entonces, es un comentario para empezar mi viaje circular. Eh, voy a empezar a, a, a. Voy a dedicar mi charla a la obra que he hecho entre el año 2013 hasta ahora, eh, que he desarrollado en La Habana. Eh, las experiencias eh, que he tenido allí y el resultado de estas obras. Eh, en el año 2014, 2013, comencé a hacer una serie de pinturas en el estudio despedado de la calle 13, despedado, donde tenía estas ventanas que me dejaban escuchar eh, lo que sucedía en la calle. Eh, yo regreso a La Habana después de casi 20, más de 20 años, sin pintar, eh, sin trabajar en La Habana, pero también sin pintar. Yo interrumpí eh, una etapa que se llamaba etapa práctica eh, a finales, a principios de los 90 que lucía como esto para las personas que no conocen eh, mi obra, eh, y en esta etapa yo trataba de, de crear eh, creé, creé una especie de, de lenguaje cifrado eh, para poder filtrar el, el mensaje político durante las temporadas de la censura en Cuba esta es una instalación del año 89 que pertenece a la colección del museo de Miami cuando regreso a cuba utilizo el mismo eh, el mismo la misma estructura formal y la misma metodología que tenía aquellas pinturas pero en este momento ya en cuba ah, pues no hace falta usar sus terfugios para esconder la ideología o para atravesar eh, algún tipo de censura sino que realmente en Cuba las cosas son mucho más directas y los intereses son nuevos. En esta pintura específicamente eh, es una remembranza eh, al mismo tipo de metodología que usaba con, los, con el lenguaje cifrado. En este caso de esta pintura que se llama Se Vende, aparecen objetos representados dentro de la formalidad, ya no hay una abstracción. Los, los objetos pueden, ser, eh, pueden parecer as, figuras abstractas pero son objetos que entran dentro de las primeras necesidades del cubano de hoy en día y los deseos de los cubanos de hoy en día como son eh, la cerveza, las bebidas alcohólicas, eh, pues el sexo eh, y otras cosas que también están a la venta como los mismos bustos de Martí, las mismas eh, eh, la bandera roja del comunismo, una cabeza de puerco pues la Policía Nacional Revolucionaria, el CDR, los CUC, las balas, las ametralladoras, todas esas cosas, incluso los misiles de la crisis, quizás pudieran estar en venta, porque hoy en día, pues digamos que el CUC, que es la moneda que circula, es muy importante y eso ha convertido y ha transformado la sociedad cubana. En esta pintura, pues eh, aparecen las letras CUC eh, eh, re, eh, ocupando el lugar de el movimiento 26 de julio, que era eh, lo que aparecía en la bandera roja y negra representativa del poder. También eh, cuando regreso a La Habana hago un tipo de obras que tienen que ver con mi recorrido, con mis experiencias, eh, dentro de eh, mis experiencias durante mi recorrido, durante mi viaje, durante el exilio, que tienen que ver con eh, mis aprendizajes, eh, con, eh, digamos, eh, las ideas o las filosofías budistas y en este caso... En este caso de estas pinturas, por ejemplo, eh, se pueden ver eh, rasgos de la arquitectura budista. En el año 2015, eh, soy invitado a un proyecto eh, durante la Bienal de La Habana, eh, un proyecto que se hace en la calle. A mí me ofrecen unas ruinas que están eh, frente al Malecón, y estas ruinas eh, estaban ocupadas por unas personas que no tenían casa. Yo me interesa el espacio, me interesa hacer la obra, pero no me interesa sacar a las personas, y yo los... Eh, los hago una negociación con las personas que viven allí para que ellos me ayuden a limpiar el lugar y para que me ayuden también a transformar el lugar usando sus mismas metodologías de cómo ellos construyen su casa, de cómo ellos construyen las paredes de su cuarto, como es en este caso. Yo estoy desarrollando una idea que tiene que ver con el vacío. Eh, ellos también me, eh, me, me, me ofrecieron su ayuda, me ofrecieron su tecnología y, la, y los materiales que tenían al, eh, disponibles, ¿no? como en este caso ayudándome a trabajar. Eh, yo estoy desarrollando, como les decía, una idea que tiene que ver con el vacío, donde yo intento dirigir nuestra atención, desviar nuestra atención de los objetos, que siempre estamos buscando objetos y mirar el espacio mirar la arquitectura y, y mirar qué es lo que sucede dentro de esa arquitectura en este espacio eh, habían muchos dibujos pequeños diseminados por todo el espacio eh, de las ruinas eh, que se confundían eh, con las paredes y cuando uno entraba al lugar pues pues uno tenía buscaba poco a poco y encontraba estos diminutos dibujos que te llevaban a recorrer el espacio y a identificarte y a crear tu propio tu propia lectura y tu propia experiencia dentro del espacio. Eh, fue muy interesante el público cubano, yo pudiera decir que es único eh, el tipo de interacción que crean eh, con la obra de arte, quizás es porque eh, están acostumbrados a entrar a las instituciones gratis, pero hay una interacción muy interesante con la gente eh, y la obra de arte. ¿no? Aquí se pueden ver eh, algunos detalles eh, de esos dibujos. Digamos, aquí aparece una estatua de Lenin tumbada y hay unas pequeñas casas y se ven unas diminutas casas con un humo y es como si fueran eh, homeless viviendo en esas casas. El, el, las estatuas y todos estos procesos eh, políticos, ideológicos se han ido reciclando en, en función de la necesidad, en función del de cambio que está sucediendo y, y las urgencias que tienen más los seres humanos. También se hablaba en esta, en este, en cada uno de estos detalles, yo trato de referirme al pasado, trato de sugerir eh, un futuro en Cuba, trato de recrear este momento de transición. Y pues aparecen símbolos, también aparece la ciudad de La Habana, en este caso se puede identificar el Hotel La Habana Libre, el antiguo Hilton, y se puede identificar también unas ciudades que crecen de, eh, al lado de, este, de esta ciudad que existe hoy, eh, que pudiera ser una ciudad futurista. Um, no me preocupa la palabra fantasía, puede ser también un universo fantástico puede ser un universo tan real como la historia que estamos viviendo hoy mismo. Y lo interesante es este tipo de personas que llegan hasta las 3 de la mañana, llegaban gente al espacio y pues se las pasaban allí eh, jugando prácticamente. Um, en septiembre eh, del 2016 eh, tengo, me invitan a hacer una exhibición en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Um, eh, trabajo eh, concretamente ya con un poco más de, de experiencia y dedico varias obras eh, pues a esta, a esta nueva eh, dedico mi función era la función digamos yo, me, yo estaba como un receptor de información uh, de una cuba nueva que yo había pues había perdido casi un poco el, el seguimiento. Uh, me doy cuenta que es una Cuba que ahora que, que espera a los americanos que, eh, que, que les gusta la idea de que haya un presidente americano visitando el país. En este caso, esta obra está dedicada al, a, la, a, la, a la simpatía que, que produjo el automóvil de Obama que se llama The Beast, la bestia, uh, entre los cubanos. Eh, los cubanos se fascinaron con la limusina de Obama y yo traté de hacer este, esta obra grande que decía la bestia. Uh, que no alcanzó la tela, no encontré tela en La Habana para poder eh, completar el cuadro y tuve que dejar un hueco. Eh, también pensé en esta fantasía de unos cubanos haciendo una discoteca eh, para gente adulta, que es como se llama el término temba, quiere decir una persona ya que está madura pues hay discotecas para personas tembas. En este caso sería una discotemba que se llamaba Obama Disco Temba. So, la gente madura iría ahí a disfrutar con la música, quizás esa simpatía que creó el presidente. También hay otros personajes que son americanos, también como Hemingway, que se han introducido dentro de la vida del cubano y dentro de esta idea de que pertenecen, a pesar de que Hemingway es una persona que nunca despertó de que nunca demostró un amor hacia la cultura o, si, o una devoción hacia el pueblo cubano en sí mismo, uh, pero los cubanos lo aprecian y lo tienen como si fuera parte de la nacionalidad y el turismo lo explota. Estas son ideas, son imágenes que me sintetizan, eh, que sintetizan, digamos, mi experiencia uh, como poemas, como yo le llamo, son poemas urbanos, son cosas que oigo por la calle en, en los en las conversaciones con mi familia, con mis amigos y también con mis amigos eh, que tienen que ver, eh, que son artistas y que están más dentro del mundo intelectual. Todo el mundo menciona a los americanos, por supuesto, lo, si hay americanos hay mojitos, la carretilla, el dengue, son las cosas diarias en la calle. Esta es la obra que aparece en la exhibición, es una obra que también sigue este, este, esta estructura de poesía eh, urbana. Donde yo escucho lo que dice la gente del pueblo y escucho lo que dicen mis amigos artistas que mencionan la subasta de Phillips o, o hablan de que la gente de Guggenheim están en La Habana <coughs> o que van a construir el Guggenheim en La Habana. Eh, y al mismo tiempo, este Raúl, que puede ser mi primo o puede ser el presidente, eh, y el Rebolico, que viene siendo el, el, el Craigslist cubano. Esta, este es el tipo de cosas que puede retratar un poco lo que es la sociedad de Cuba hoy en día, con contradicciones y también explicando un cambio, también dejando ver un cambio, dejando ver nuevos intereses. La ideología desaparece, la política desaparece, hasta cierto punto. Tania es la representación de la guerrillera, de la mítica guerrillera, de la revolución, pero también es... La representación de un artista que ha llamado mucho la atención por su posición como revolucionaria. Y estos son, digamos, eh, paradigmas de lo que es el, el ámbito cultural de Cuba, como lo es eh, mi querido amigo Garacoa, admirado artista, que, eh, digamos, que tiene el mismo peso que pudiera tener una, una, una institución en Cuba hoy en día. Aquí está representado como si fuera una especie de símbolo, un, un, un escudo, una marca registrada, digamos, que, que pudiera competir con la a nivel institucional por todo su trabajo eh, que se va más allá de su estudio, de su producción personal, digamos. Aquí hay una vista del museo eh, eh, de la exhibición. Al museo se ven las pinturas. Yo produje también una serie de esculturas eh, donde también menciono cómo se, se mezcla todas las ideas y se mezclan los personajes. El Che, Coiba, Cuba, digamos que podían ser casi lo mismo. Che Guevara, <coughs> el tabaco y Cuba se confunden con el mercado, con el turismo. El huachineo es un nuevo ritmo. Tenemos la dicha de tener chocolate en Miami uh, con el cuachineo. Entonces, eh, eh, es como las cosas, uh, digamos, el, los almendrones uh, son una, un vehículo importantísimo dentro del transporte en La Habana. Y, y bueno, aquí estos son como los vendedores. Este cuadro describe a los pregoneros que pasan por la calle vendiendo latas de carne, bolígrafos, luz brillante. Pero mis amigos me hablan de Peter Kilchman, un gran galerista, y otros me hablan del traqueteo, que es la actividad de vender y comprar arte, pero underground, por debajo de la mesa. Estas son las esculturas que hice eh, usando los fragmentos que podrán reconocer de la instalación que hice en la Bienal, que el año 2015, y construí unas bases que. Eh, que tenían que ver con la arquitectura de La Habana, la arquitectura vernácula de La Habana, algo de la de la, de la escultura modernista de Cuba y pues los construí como un um, una especie de los convertí en unas esculturas eh, Uh, exentas, ¿no? Que, que tratan de recrear la misma disposición donde estaba ese dibujo en el espacio. Aquí pueden ver detalles de diferentes obras. También he trabajado eh, usando mármoles que encuentro en La Habana y los intervengo con estos dibujos que hago de paisaje donde muestro una ciudad futurista que habla quizás de la historia de Cuba, pero también especula a través de la política eh, actual, contemporánea. Quiero enseñar mi última obra, eh, que está en, en la Universidad eh, de South Florida, en el Contemporary Art Museum, en Tampa. Uh, esto es parte de un trabajo de recopilación que he venido haciendo durante estos años eh, trabajando en Cuba, donde he encontrado muchos objetos que, estaban, eh, que eran sagrados, algunos de ellos para mí, y que me influenciaron durante mi carrera. Y he creado una, una especie de propia historia de Cuba en cuatro, eh, en cuatro capítulos, donde le he escrito a cada uno de los de la fotografía, la versión de lo que yo pienso, eh, comentarios eh, muy personales que están muy ligados también con mi vida y con mi relación con cada uno de ellos. En este caso, he encontrado el, el álbum de fotos de un asesino del gobierno de Batista, el jefe de la policía, Salas Cañizares. Y ahí están los textos. Eh, no quisiera hablar de los textos, eh, es como adelantar el libro prefiero que lean el libro vean la obra en algún momento fotos del principio de la revolución cubana fotos de Raúl Castro secando su ropa con un grupo de camaradas en la Sierra Maestra y aquí grupos de artistas de eh, funcionarios del gobierno <coughs> asistiendo a un juego de pelota y eh, objetos como recuerdos que traían los los eh, los soldados que iban a pelear, que estuvieron peleando en la guerra de Angola, las banderas, que como decía al principio eran quizás sagradas, inalcanzables, hoy en día se pueden comprar, esto habla también de, 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 la, de, de los procesos que existen en Cuba nuevos, eh, que tienen que ver con el mercado, con el intercambio. Ahora yo puedo tener acceso a estos documentos, fotografías que son de archivos de revistas, revistas como Bohemia. Eh, 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 periódicos oficiales como el Granma, por ejemplo, se pueden comprar. He tenido acceso a estas fotos que muchas veces las pueden haber visto en otros lugares, pero realmente uh, son traídas de estos um, archivos. Esta es otra vista de la instalación. Um, yo, en esta instalación, digamos que puedo contar eh, tres periodos que tienen que ver con el pasado, que es el capitalismo. Cuatro periodos, perdón. El capitalismo, que es el pasado, el 59 al año 64, que es cuando yo nazco, el año 64, de 64 al 70, son periodos importantes. Yo pienso que en el 70 hubo un gran chasco económico y, y después del año 70, pues, el país ha venido cayendo en, en un abismo económico y una pérdida de valores de todo tipo. Eh, habían valores con la ideología, existían valores aunque fueran ideologías que no estuviéramos de acuerdo, eran valores. Hoy en día hay una sociedad que se aferra a nuevos valores, que necesita nuevos valores y, y estos valores solamente los alcanza con el intercambio, con la actividad económica y por eso es que podemos llegar a obtener este tipo de objetos que eran sagrados, que eran inalcanzables en algún momento. Y yo he creado mi propia historia eh, en este caso. Um, este trabajo eh, que yo he terminado en Cuba, no solo se, que yo he tenido en Cuba, no solamente se resume y queda terminado en las obras de arte. Es un proceso, es, una, es un proceso que tiene que ver con experiencias eh, que me van a servir para seguir creando, que me están influenciando a mi trabajo que estoy haciendo hoy en día aquí en Miami, que es la ciudad donde tengo la base y donde he vivido desde el año 95. Uh, espero que adelante pues poder, eh, podamos tener digamos un poco más de normalidad de ir a Cuba, de, 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 de disfrutar de las cosas, de tener acceso a cómo las cosas debían ser. Eh, han abierto las puertas eh, y yo estoy dispuesto a entrar, yo estoy dispuesto a, a conversar. Y así lo he hecho, y voy a seguir hasta que las puertas estén abiertas y hasta que la comunicación esté eh, disponible. Muchas gracias. 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 ¿Cómo hay que darle ¿Aquí a este? yeah. para la un poquito aquí el tiempo para... Sí, está bien ahí. <coughs> Buenas noches. Eh, muy contento de, de poder hacer esta charla hoy aquí en el PAM. Eh, le agradezco a Alexis y Jorge Pérez, que ha sido un gran soporte de, de los artistas cubanos en los últimos años. Eh, y a Alexis, porque, bueno, <coughs> un artista que, decir, eh, aunque somos, hoy estamos hablando de nuestra cercanía de edad. Eh, de alguna manera participamos en dos momentos de la historia de la, de la, reciente del arte cubano diferente. ¿no? Eh, yo me formé en los años 90, o aparecí en la palestra del arte cubano en los años 90, eh, luego de haber pasado diferentes procesos personales de vida. No estudié en las escuelas de arte tradicionales de San Alejandro, etc. Servicio militar, estudié asignaturas técnicas y <coughs> pero siempre fui un gran seguidor y un gran informado de lo que estaba pasando en el arte cubano y, y siempre fui un, un seguidor también de la obra de Glexis yo considero que la obra que mi obra <coughs> se forma eh, mirando todo lo que fue la generación de los 80 realmente con todo lo que pasó artistas como Lázaro Saavedra que está aquí hoy también eh, René Francisco Glexis, entre otros, son realmente mis, mis profesores espirituales. Eh, yo pienso que el, el interés de mi trabajo que es un interés sobre, sobre la fotografía documental, sobre el, el espacio urbano, sobre cómo poder tocar y transformar este espacio urbano. Eh, en el caso mío, comenzó siendo con mi relación con La Habana, con la arquitectura habanera, y cómo realmente tratar de construir un imaginario, un espacio de ficción, un espacio que también pasa por un espacio de la política, por un espacio del pensamiento eh, intelectual. <coughs> heredado de todos estos artistas y de una tradición eh, plástica cubana muy profunda. Eh, siempre, quiero, siempre digo que, que agradezco mucho a, a la, a, digamos, al, al espíritu que formó los artistas en los años 80. Eh, mi generación al final cuando arribamos a la, a, a la escena artística realmente nos encontramos una escena donde faltaban muchos de estos líderes espirituales o estos artistas que habían formado o habían formado un imaginario en los últimos años cubanos del arte cubano. Y de alguna manera mi generación tuvo que hacerse de otra manera, tuvo que hacerse también con un diálogo en la distancia con muchos de estos artistas que habían partido a México, otros habían ido a Miami. Y algunos se quedaron en Cuba, algunos fueron también nuestros guías en La Habana. Y bueno, es un, mi obra es una obra que participa de todo este ambiente, de toda esta necesidad de, de crear un diálogo fuera del espacio del arte, eh, más directo con el espacio urbano, con un público, digamos, no conocedor en un momento de, de arte. ¿no? Eh, fue uno de las grandes eh, cuestionamientos de este momento. Eh, yo tengo un montón de imágenes, eh, habíamos hablado de eso, no voy a hablar de todas ellas, voy a hablar de dos o tres obras y voy a mostrar imágenes porque es una oportunidad también, es la primera vez yo creo que presento una, una charla en Miami de mi trabajo. Y entonces, nada, quería comenzar incluso con esta obra, que es la obra que está aquí en. en una de las obras que está en la colección. Y es una obra que Jorge tiene que haber comprado hace muchos años porque no. me sorprendió cuando lo conocí, que fui a su casa, estaba. Y es un portafolio eh, derivado de una obra que se llama Carta a los Sensores. Y es una, una obra que parte de todo el. el digamos, de de mis intereses por la documentación fotográfica y de mis intereses en sobre, digamos, sobre el control y la circulación de las imágenes. Es una obra del año 2003 y parte de muchos de los cines eh, cerrados, clausurados en La Habana eh, hasta la época. Siempre cuento que fui, fui un gran, soy un gran seguidor de, del cine y, y en mi infancia... Eh, casi el, mi, mi babysitter era, eran las salas de cine, mis padres nos dejaban a mí y a mi hermano viendo películas para poder ir a una cena o a una fiesta y íbamos de cine en cine. ¿no? Eh, esta es una obra, eh, como le digo, del año 2003 y una obra que quería hablar sobre... Yo quería hacer una carta a la censura, este tema tan llevado y traído en Cuba, en el espacio del arte, la tensión entre los artistas y las instituciones cubanas, y esta fue la carta que, que quise hacer, ¿no? es una, una pieza que parte enseñando estas imágenes. Eh, la obra se hizo por primera vez en Roma, que específicamente es una ciudad del cine, no es una ciudad del arte, y también tuve ese interés de conversar en Roma desde el, desde el espacio del cine. Son una serie de, de fotografías. Luego, eh, a la usanza de muchas de mis obras, existe esta maqueta, este, este, este eh, gran modelo, donde en su interior están las fotos de estos cines abandonados. Y en el interior de la, de la, de la maqueta existe un filme de una hora y diez minutos. Que, que va enseñando todo el cine censurado por diferentes países. Realmente, eh, si una cosa de alguna manera o si algo ha marcado mi generación desde Cuba y todo el diálogo que hubo en los años 90 con el arte internacional, ha sido realmente cómo discursar en un contexto internacional, cómo realmente hablar a un público que no solo estuviera cifrado por, eso, por ese contexto local, ¿no? Bueno, esto es una obra que, que hace uno de esos intentos, bueno, un, esto es un detalle de, esta, de este filme que está dentro de la obra. La obra en estos momentos, la instalación principal esta está en la Tate Modern, fue presentada de hecho y comprada por primera vez aquí en Miami en el año 2003, en la, una de las primeras ferias de, de Basel, de Miami Basel, ¿no? Es una, mi obra ha estado, como contaba, recorrida por la idea de la fotografía, de la fotografía documental, eh, desde muy principio en los años 90, eh, y muy influido por artistas como Abdel Hernández, Lázaro Saavedra y algunos proyectos que sucedieron en Cuba en los años 80. Tuvo interés en, en crear más que obras y objetos para los espacios institucionales y de galerías y museos, tratar de crear un, un espacio más relacional con públicos eh, fuera del espacio mm, galerístico. ¿no? Algo que se debatió mucho en Cuba, eh, incluso un tema que, que en los últimos años ha estado muy presente en el arte internacional. Si hemos descubierto los términos de relational art y todo esto, cuando realmente en Cuba desde los años 80 ya se hacía arte relacional, ¿no? Todo esto ha sido debatido en, desde Europa en los años 94-95 por Nicolás Burió y tantos teóricos, y realmente si vamos a los anales de, de mucho arte que se hizo en los años 80 en Cuba, eh, ya estaban estas discusiones andando, ¿no? Estos son números encontrados en la calle al azar, que yo sencillamente colocaba información y los recolocaba en el espacio urbano. Yo pienso que esta, esta serie de obras eh, continúa siendo uno de, de los ejes principales de la metodología de mi obra. ¿no? Eh, la otra pieza que está acá, que es esta pieza en cerámica. Eh, de las cerámicas por no indignadas en, hecha en Madrid, también parte un poco de esta tensión entre documentación fotográfica y nuevo planteamiento visual, ¿no? Como construir un artefacto, un objeto que al final crea una ficción alrededor de esta realidad. Y más allá de una ficción también crea un... digamos crea un punto de tensión crítico con la realidad. ¿no? En, en los últimos 10 años yo he, he, he crecido, me he desarrollado, he desarrollado mi carrera en España, en Europa, eh, no sin perder de vista mi relación con el contexto cubano. ¿no? Eh, todavía sigo teniendo mi estudio en La Habana, a pesar de tener un estudio en Madrid, donde paso la mayoría del tiempo. Disculpen que no hable de todas las obras, voy a no más enseñarlas. ¿no? Eh, y yo pienso que, que, digamos que de alguna manera, eh, estaba escuchando a Glexis, ¿no? Y, y es una, una gran pregunta también que se ha hecho mi generación. Yo recuerdo en los años 90 que siempre hablamos de no movernos, de tratar de. ¿Por qué exiliarnos? ¿Por qué irnos de Cuba, ¿no? ¿Por qué no, de alguna manera, no mantenernos allí, no resistir a, a todas las tensiones políticas eh, que existían? Fueron periodos muy duros. Eh, en principio de los años 90. Cuando se formó mi generación, cuando salió a la luz, fueron años durísimos de crisis económicas muy intensos y, y ha sido uno de los grandes debates. Yo re, siempre hoy conversábamos de este tema de cómo realmente, de alguna manera, se ha enjuiciado una generación de artistas por mantenerse dentro de la isla sin sin salir al exilio, como si todos deberíamos ser exiliados al otro día, como todos si todos debiéramos abandonar nuestras casas, ¿no? Y fue un gran debate en Cuba también dentro de mi generación, que por qué no estar y por qué no realmente tratar de hacer algo más allá con nuestro trabajo, por qué no mantener el pulseo, ¿no? Y es algo que mi generación se mantuvo haciendo. De alguna manera, eh, evidentemente, dio frutos en el sentido de que es una generación que pudo proyectarse eh, artísticamente desde la isla, tuvo, eh, de alguna manera no perdió el contexto en ese momento pero es interesante a la, a la larga como muchos de nosotros también hemos tenido que, que de alguna manera salir de cuba ¿no? en el caso mío llevo diez años preguntándome también cómo eh, ha sucedido esto ¿no? habiendo sido un gran defensor de crear un espacio de pensamiento un espacio cultural dentro de la isla esto es una obra de los años, el año 96. Son una obra que hice. Eh, visité Angola, estuve en el año 96 haciendo un proyecto sobre la guerra de Angola. Estos son colegas míos que estuvieron en la guerra de Angola, jóvenes que vinieron en el año 89 y conocí en el ejército. Y bueno, es una uno de esos momentos. Eh, eh, digamos, muy calientes de la política cubana, que no se han debatido abiertamente y no se han visto reflejados tanto en el arte. Eh, digamos que desde muy temprano en mi trabajo eh, entendí que mi interés por la ciudad, mi interés por la arquitectura, por la documentación, eh, me interesaba más allá del contexto cubano, más allá del contexto habanero. Eh, yo pienso que muchas de estas oportunidades en ese momento, como este proyecto en Angola, como otros proyectos que hice en Nueva York en su momento, me dieron la oportunidad de repensar el espacio eh, urbano y el espacio público de otra mirada, ¿no? Y como decía antes, ha sido algo definitorio en mi trabajo, en el sentido que yo pienso que hacer arte, eh, amén de estar enfocado en cuestiones locales muy concretas y en políticas locales muy específicas, realmente necesita un contexto internacional, necesita un contexto mucho más amplio para dimensionar o proyectar mucho más allá las ideas. ¿no? Eh, desde los años 90 muchos artistas, no solo cubanos, sino africanos, asiáticos, estuvimos metidos y envueltos en una discusión sobre cómo dejar de ser artistas locales, cómo realmente poder tener un puesto, una posición en, en la escena internacional, en Nueva York o en Europa. Y yo pienso que eh, 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 al finales de los años 90, a principios del 2000, yo pienso que los espacios internacionales del arte llegaron a entender mucho más allá que estaba pasando con, con el arte en sus espacios locales y realmente que estaban aportando estos artistas al, al mundo del arte internacional. Eh, yo siento que hoy día mi diálogo y mi, mi contexto, no solamente el contexto cubano, eh, Siento que, que tengo una gran responsabilidad también en el contexto, por ejemplo, en el contexto español y en el contexto europeo. Muchos de los proyectos que he estado haciendo en los últimos años realmente tratan de, de abrir ese espacio de discusión. Es decir, pienso que como artista tengo el derecho también de poder eh, tratar de entender y tratar de definir otros espacios que no sea simplemente el, el, ese llamado obligatorio del artista local cubano, ¿no? Esta obra anterior se llamaba Cuatro Cubanos. Esta obra tenía una contraparte, es un performance que yo hice en, la, en, la, en el río Cuito, haciendo estas especies de tumbas, excavando. Son siete vídeos durante siete días que estuve en, en Cuito Cuanavale. De alguna manera haciendo preguntas a esta idea del espacio físico, de realmente que había pasado con esta guerra. Eh, pero a su vez también es una transformación, una especie de land art y eh, una transformación del sitio específico. ¿no? Esto es otra obra de los años 90, Jardín Japonés, donde una vez más parto de la idea de la documentación de la ciudad y a partir de fragmentos de, de ruinas de La Habana creo este espacio de meditación. A finales de los años 90, a principios del 2000, empiezo a desarrollar una serie de obras donde empiezo a mirar la idea de la arquitectura eh, y la idea del arquitecto como. Tengo un interés muy marcado en, en cómo el lenguaje de la arquitectura es capaz de ser diáfano, preciso en sus explicaciones y a su vez también dejar un margen. Eh, al espacio de la ficción. Me ha interesado mucho esa idea, viniendo de la documentación fotográfica, viniendo de, del mundo este documental, cómo realmente un, el espacio de la realidad se puede transformar a partir de, de este mundo fictivo. Y en el final de los años 90 hago mi primera obra, en una, mi primera maqueta, que es una, una de esas piezas que me ha marcado hasta hoy: es una pieza de fragmentos de cristales, de lámparas, de fragmentos domésticos, donde hago esta pieza que se llama Ciudad vista de la mesa de casa, y yo pienso que ha marcado una de mis prácticas eh, hasta hoy, ¿no? esta idea de la, de la horizontalidad de la mesa, de la, la mesa como territorio, la mesa doméstica como, como espacio también público. ¿no? Empiezan a sucederse una serie de obras eh, con diferentes materiales donde empiezo a, a desarrollar todos estos proyectos arquitectónicos. Esto es una serie que se llama eh, Una rara insistencia para entender la noche. Son todas piezas partiendo de estos materiales frágiles, hablando de esta ciudad a punto de, de destruirse de alguna manera. ¿no? Otra de las piezas icónicas mías, Ahora juguemos a desaparecer, originalmente se hizo en Sonsbeek, en Alemania, en Holanda. Es una ciudad que fue destruida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y donde yo la, lo que hice fue copiarla en, en cera y hacerla desaparecer una vez tras otra. ¿no? Una segunda versión de esta obra fue, de hecho, en el año 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, que hago esta pieza donde hay varios, varias ciudades del mundo siendo miradas por una cámara. Eh, por unas cámaras de seguridad que van enseñando cómo se va destruyendo este mundo. A partir de los años 2000, eh, en, en mi estudio, porque realmente tengo que decir que tengo un estudio conformado por varios eh, profesionales, arquitectos, de hecho aquí está una de mis arquitectas hoy, eh, empiezo a desarrollar un trabajo más cercano a... A, esta, a este mundo racional del, del lenguaje arquitectónico, ¿no? De donde proviene esta obra que les enseñaba primero Carta a los sensores. Esta es una serie de piezas que hago para Documenta de Kassel en el do, 2001-2002, donde realmente llevo esta, esta idea de la construcción, de la, la posibilidad de la construcción de espacios físicos en La Habana, para, donde propuso una, una universidad, un, un, un complejo habitacional, etcétera, ¿no? De esta pieza conversábamos hoy, que está en la colección del Moca de Los Ángeles, se llama Autoflagelación, Supervivencia e Insubordinación. Tal vez si voy un poquito más rápido podemos ver más imágenes. La Bienal de Venecia del 2005 me invitan a participar en, en el aperto, ¿no? en, la, en el Arsenal y esta es una pieza que sale en ese momento eh, de cómo la tierra se quiere parecer al cielo. Son pequeños orificios en las paredes proyectando luces y haciendo estas formas arquitectónicas. Una segunda versión de esta obra que es una, digamos, una ciudad Aérea. Japón en el también dos mil cinco dos nos recuerdo también una pieza hecha a partir de ciudad de edificios y casas desaparecidas en una zona eh, de Niigata. Luego dentro de una casa japonesa reproducidas en, en lámparas también de papel. Es decir, a partir de los años 2000 hay realmente una secuencia grande de participación en eventos y, y otros espacios, exposiciones internacionales, que de alguna manera a un artista también lo llevan a replantearse su condición en, en otro espacio. Como decía anteriormente, yo pienso que estoy intentando mantener un diálogo. Eh, muy amplio, con muchos sitios. Uno de mis cuestionamientos más importantes es realmente cómo contextualmente puede funcionar una obra, realmente cómo hacer arte en un contexto como el de España, como el de Brasil, cómo hacer arte en un contexto como el de Cuba. Yo pienso que más allá de nuestras, eh, digamos, mmm, posicionamientos personales como ciudadanos y como individuos, también hay una posicionamiento dentro del, del, del arte mismo, ¿no? Cómo uno se ve y cómo uno se puede definir dentro de él. ¿Cómo voy, Glex? ¿De tiempo? <laughs> este es una... En el año 2008 hice por primera vez una exposición en China, eh, otro contexto que, que al final quise debatir un poco, si sí, con toda la historia que hemos escuchado y llevada y traída desde China y bueno, es una exposición que se llamó revolución y rizoma o rizoma y trataba de un poco poner en cuestión esta, esta situación de la cantidad numérica, de la repetición, de la multiplicidad que siempre escuchamos de viniendo de china, es decir en el año 2008, casi a punto de las olimpiadas en beijing. Eh, me interesaba mucho esa una mirada desde cuba. yo todavía estaba en cuba en 2007. 2008 fue que me fui a España, pero fue una mirada desde Cuba, de, de China, de la China contemporánea, que realmente se percibía en la distancia. Hay una, una obra que aquí no está, pero muy importante, que es una pieza, es un vídeo, un documental que hice en el barrio chino de La Habana, donde realmente trato de, de poner en cuestión muchos de estos temas. Pero bueno, estas son piezas que todas debaten temas de, digamos, de la construcción de mucho del imaginario. Eh, digamos de la producción el propio arte chino las tradiciones chinas esta pieza de Lo Uso y Watari arreglando el rizoma una pieza también de esta exposición una pieza sonora minuto oriental dentro de la música occidental es una orquesta sinfónica en una columna de cristal donde se oye el momento de, de ¿Cómo se llama? The Tuning, the, the Moment of the Tuning of the Orchestra. Las Joyas de la Corona, una pieza que también se, originalmente fue hecha para el Museo de Bellas Artes en el 2009. Digamos, ya viviendo fuera, fui invitado por el museo a hacer una exposición como Glexis en este momento, y fue una exposición bastante debatida y bastante discutida, digamos, eh, aunque las discusiones no fueron directas, hubo mucha polémica de parte de las autoridades cubanas para permitir que esta exposición y esta pieza sobre todo se pusiera, eh, reúne ocho joyas de plata um, de ocho sitios um, de, de tortura y centros militares internacionales. Este primero que estamos viendo es, es la ESMA, la Escuela de Mecánica Armada en Buenos Aires, sitio de, de grandes torturas, eh, el Estadio de Chile, que es este estadio también donde murieron más de 5.000 personas a la llegada de Pinochet un fragmento de la base naval de Guantánamo el DGI que es el departamento no sé, el resto de las siglas pero es un edificio que tenemos en el medio del vedado que es como la Landley de Cuba bueno, la ESMA una vez más la KGB la Lulianca el Pentágono Villa Marista, que es un centro de torturas y de, de, de interrogatorios todavía hoy día. Otras obras, otros mecanismos, siempre la fotografía, el dibujo. Vamos más rápido. <laughs> Pop-up books, libros hechos. También libros para niños o juegos infantiles a partir de, de la construcción y de construcción de espacios. Esta serie, que, una serie que se ha visto bastante, se conocen bastante estas piezas donde yo reconstruyo las arquitecturas a partir de la fragilidad del hilo. En la última documenta de Kassel, eh, también fui invitado a participar con esta pieza, que es parte de la, de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Atenas. Es una pieza que específicamente hice para Grecia, tratando de reflexionar sobre la idea de la ruina, de esa ruina griega que tenemos eh, incrustada un poco en la memoria colectiva, esa ruina blanca. Partiendo de fotografías, eh, fotografías de ruinas de La Habana y de otros sitios, son fotografías hechas sobre hueso de vaca, son fotografías muy pequeñas. Es decir, eh, otra de las, digamos, de, la, de, la, de los centros de mi obra es realmente cómo seguir discutiendo sobre el documento fotográfico, cómo elaborar el documento fotográfico desde otro punto de vista. ¿no? Y me he metido en muchos materiales, en investigaciones de, de muchos tipos. Esta fiesta, estas piezas han sido eh, transferidas a polistireno, son, se han convertido en estas especies de, de, de esculturas. Yo las llamo fototopografías. Voy a ir un poquito más rápido. Otra serie de obras, eh, tapices, son piezas, eh, son una especie de gobelinos que parten de la... Fragmentos de tiendas abandonadas de La Habana, donde yo realmente lo que hago es reconstruir eh, a partir del fragmento textual original, creo una nueva poesía, una especie de poesía concreta, muy cercano al, a estas obras de Glexis, ¿no? de, de sus pinturas. Por ejemplo, en una pieza como esta, originalmente lo único que existe es el RBC, que es unas una siglas de una tienda o de una no sé de qué en La Habana, y yo creo este, esta nueva tipografía y este texto que dice Revuelta, Batalla y Cambio, Revolt, Battle, Change. O la, esta tienda llamada La Fortuna, donde yo creo este juego textual, La Fortuna de los Hombres, El Infortunio de los Hombres. O la, la famosa joyería El Cairo. El Templo de los Enamorados, que está en Galeano, donde yo creo el Cairo, el Templo de los Enamorados, la cuna de los faraones y el Tiempo de los Indignados. Vuelvo sobre la idea de, de la primavera árabe del Cairo, ¿no? En fin. Aquí podemos estar mucho. Esta es una obra permanente que está en Italia, en el Chianti. Y es una obra que reproduce varios muros políticos. Este es el muro de Berlín, el muro de Tijuana, el muro Adriano, el malecón de La Habana, la muralla china y el muro entre las dos Coreas. Es una obra del año 2006 y yo pienso que es una obra muy prudente en el día de hoy que se están debatiendo muchos muros, ¿no? Eh, una obra en Japón, esto es una obra permanente. Eh, sencillamente es una caja de cristal donde puedes entrar y, y están flotando estas pequeñas partículas de papel que no son más que edificios desaparecidos en muchos terremotos y, y, y desastres naturales japoneses en esta zona. Casi estamos terminando. de la obra de la otra obra sí bueno es que los cubanos tenemos eso hablamos mucho o tenemos muchas imágenes esta es la es la pieza de otra de las piezas de la exposición eh, se llama de la serie de cerámicas porno indignadas de hecho este es el contexto donde Jorge en, encontró esta obra es una exposición es mi primera exposición eh, en Madrid, después de mi vida de, en España, después de siete, ocho años, la primera exposición que hice mirando el contexto español de una manera eh, más eh, cercana. ¿no? Interesante que viviendo fuera de España hice muchas obras sobre España. Cuando me fui a vivir a España durante siete años no pude decir nada sobre ello. No, no tenía palabras para hablar de la vida allí. ¿no? Pero bueno, esto es una farmacia que con todos estos diseños de los años 20, como decía anteriormente, eh, una vez más vuelvo a la idea documental y cómo a partir de la fotografía puedo relaborar un nuevo mensaje. Yo pienso que es una obra muy cercana a la pieza de las alfombras también, esa idea del texto encontrado, de las palabras encontradas y cómo al final no solo un, llamémoslo ficción, pero también es como indi la individualidad, cómo el, un artista puede colocar su propia mirada o poner su propio punto de vista dentro de ese espacio urbano. ¿no? Son obras... Muchas de ellas que fue muy interesante porque um, esto es un espacio público, es un espacio que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Y, y el director, los directores del museo tenían miedo de algunas de estas obras. Me dijeron, Carlos, vamos a poder tener algunos problemas con los políticos del Partido Popular aquí porque son obras que realmente están tocando temas muy fuertes. ¿no? Eh, y por primera vez fuera de Cuba yo creo tal vez me había pasado en otra ocasión pero tuve una vez más que enfrentarme a autoridades o pensar que era necesario enfrentarse a autoridades para poder hablar de, de lo que un artista piensa ¿no? y siempre que me preguntan sobre la censura y siempre digo es que la censura tiene muchas formas no eh, sí, bueno aquí el juego es muy simple son estas Cerámica, por ejemplo, esta está vendiendo un tipo de emplastos porosos para el cuerpo, etcétera, llamados el elefante, y yo realmente cambio todo y pongo aplastar morosos y rojos elefantes, ¿no? Como frase. En España los morosos son aquellos que nos pagan al banco la, la hipoteca, ¿no? Y evidentemente rojos es el término que siempre es usado en, para denominar al supuesto comunismo, a la izquierda, ¿no? Yo pienso que aquí casi pudiéramos terminar, ¿no? Para, para que vayas pueda hacer algunas preguntas. <laughs> Gracias. Gracias. Um, eh, quiero hablar un poco sobre temas entre ustedes, algunas preguntas como en, para los dos. Uno es sobre... ¿Cómo este como cruce entre el interés en la arquitectura, modernismo, utopía y la política? ¿Y cómo y como salió? Como un poco ¿Cuál es la formación de ustedes o estudios de ustedes en relación con la arquitectura específicamente? De, ¿De dónde viene como, tu interés en, en la arquitectura? Y cómo estás pensando de el uso en su obra. I mean, es muy amplio como el uso en cada obra, pero algunos ejemplos de, de cómo tú. ¿Dónde salió este interés en, específicamente? Relacionado con el modernismo y utopía específicamente. A mí mi, mi interés principal surge de la fotografía. ¿De qué? De la fotografía. Realmente no hay un eh, Muchas veces digo que yo no miro a los arquitectos, es una cosa que no me. al no ser a Frank Lloyd Wright y sus dibujos, que siempre he sido un gran fascinado por los. Mm. pero realmente mi interés ha venido de la fotografía. Durante mucho tiempo estuve haciendo piezas, como viste, en signos, situaciones de la calle, reciclaje de objetos. Dice, en los años 90, ahora se escribe mucho sobre ello, que tiene que ver con la precariedad de nuestra vida en Cuba donde realmente estábamos reciclando todo lo que encontrábamos, yo pienso que es cierto también, ¿no? pero yo pienso que eso me dio una mirada sobre el espacio urbano, sobre la posibilidad de crear un, <coughs> digamos, una narrativa eh, muy, muy compleja, también tengo un interés muy grande en la literatura y la escritura. Yo pienso que la ciudad me dio esa posibilidad, ¿no? De incluso la posibilidad de acercarme a muchos materiales, eh, no solo la fotografía, luego el dibujo, el vídeo, la, la cerámica, eh, luego descubrir la idea de la maquetación, descubrir el lenguaje de los arquitectos y se lo debo siempre a muchos arquitectos y diseñadores que han trabajado conmigo. Si ha habido realmente después un análisis, un, una, un, una visión, un punto de vista mucho más cercano a ese lenguaje, pero realmente viene de la fotografía, viene de, de esa mirada sobre la ciudad. No, interesante. Alexis, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo ves la, de dónde salió este interés en la arquitectura y el uso en, en tu trabajo? Bueno, eh, tengo que decir que el, eh, mi interés por la arquitectura viene a partir de experiencias con mi madre desde muy pequeño. Eh, yo solía acompañarla eh, durante toda mi infancia a caminar por La Habana. Ella me hablaba de los diferentes estilos de, de arquitectura, porque <coughs> íbamos pasando por la ciudad. Y también me hablaba bueno, de ideas fantásticas. Me, yo era un niño, ella me trataba de entretenerme. Al mismo tiempo, la ciudad se me convirtió como un personaje con, con sus historias. ¿no? Uh, también pasa que yo. Estaba trabajando en Cuba dentro de un ámbito local eh, a finales de los años 80 eh, con una mecánica contestataria. Yo estaba trabajando, eh, usando, inspirándome en la, en la propaganda eh, socialista eh, que soportaba el sistema, la propaganda gráfica, la propaganda plana, pero también esa propaganda que estaba adosada a la arquitectura, que venía siendo parte como una especie de escenografía política, que es lo que, lo que vemos en los, en los teatros cuando se reúnen eh, los comités políticos del partido, de los partidos comunistas, eh, crean una especie de una gran estructura política, una gran pancarta dentro de un espacio arquitectónico y también visten a los edificios con toda esa parafernaria. Eh, de ahí... Yo dejo de vivir en Cuba y me voy a México y desaparece eh, la estructura contestataria. Ya no tengo, eh, yo no tengo un gobierno al cual responderle o exigirle o decir mis inconformidades y me encuentro en un contexto mucho más amplio y empiezo a descubrir los mismos, los mismos mecanismos de la arquitectura del poder y los mismos eh, mecanismos de diseminación de propaganda en el mundo y literalmente mi, mi visión se abre y se expande en, en ángulo eh, total y lo que hago es mirar el mundo, empiezo a visitar diferentes ciudades y empiezo a descubrir los mismos fenómenos de las de las estructuras de, de los lenguajes del poder uh -huh. eh, adosados a la arquitectura siendo parte de la propaganda siendo parte de los textos también de la publicidad de la ideología de la, en la religión y así es como la arquitectura eh, se forma eh, un paisaje, uh -huh. se forma un paisaje y bueno, sigo trabajando también en lo que son los interiores, los espacios, haciendo dibujos, uh, que es una obra que no he mostrado aquí esta noche, pero son dibujos eh, específicos que lo hago en espacios interiores donde dejo los espacios vacíos y, y lleno eh, estos espacios con dibujos muy pequeños donde investigo sobre la dinámica eh, y cómo los arquitectos y cómo las estructuras, las macroestructuras eh, inducen a las personas a usar los espacios interiores de los edificios y, y bueno en, en eso así así he llegado y así he mirado la arquitectura desde un punto de vista siguiendo procesos de trabajo uh -huh. llegué a dibujar en la pared por una razón específica y era porque trabajaba, empecé a trabajar y a mirar en los espacios, empecé a colgar los cuadros y necesitaba extender los horizontes uh -huh. fuera de los cuadros y empecé a dibujar los horizontes fuera de los cuadros, a dibujarlos en la pared. Y después de dejé de, ver, de mirar los cuadros y estoy solamente observando el espacio uh -huh. y ahora dibujo directamente en la pared. Uh -huh. Estoy teniendo experiencias más efímeras, digamos, incluyendo más, dándole más protagonismo a lo que son lo, las experiencias, las cosas que pasan dentro de la, de la arquitectura desde el punto de vista efímero. Y así. Otra pregunta es como el uso en cada una de tus obras de escala como el juegos con la escala, como en términos de... de uh, ustedes dos a veces trabajan en maneras como muy pequeños, chiquitos, chiquitos y, y muy grandes, como el uso de escala, como en términos de, de mensaje o con cada contexto. Or no sé si pueden hablar de estos juegos de escala, como... o el uso de la miniatura en, específicamente, por ejemplo. You know? Bueno. Eh. Uno va trabajando en lo que puede. <laughs> sí. Pero bueno, realmente, eh, yo pienso que yo me formé en los años 90. Los años 90, vuelvo a repetir, y finales de los 80 fueron años donde mirábamos a la idea de la, del arte, de la instalación. O sea, hubo un momento realmente muy crucial en mi formación, donde al menos yo descubrí que no era escultor, que no era pintor, pero que me interesaba dominar la idea del espacio físico uh -huh. eh, es algo que descubrí en el tiempo, realmente no. luego tienes esos momentos de donde tienes que enfrentarte a recuerdo. Y todavía hoy día los, los museos, los sitios te invitan a que veas el espacio específico, a que respondas a ese espacio específico. Uh -huh. eh, evidentemente con mi interés sobre la escultura, sobre el espacio, sobre la idea de crear eh, digamos un discurso envolvente, si se quiere, eh, empecé a mirar sobre estas obras de gran escala. Eh, en gran escala, en el sentido que de todos modos narraban pequeñas historias. Yo pienso que al hacer una obra extremadamente narrativa, una obra que trata de, de acercar a la, y de sensibilizar al público con cuestiones vitales, ¿sabes? Con cuestiones esenciales de la vida. Yo pienso que todavía estoy haciendo historias que pertenecen un poco a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera tienes esa, ese, 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 ese juego ya inmediato de, de estar mirando, necesitando intervenir en espacios. Eh, físicos muy grandes como artistas y luego también tratar de traer una historia que realmente sea, que tenga algún nivel de intimidad si se quiere. A, a partir de todos esos procesos, evidentemente yo descubrí el dibujo, el dibujo de la arquitectura, eh, descubrí, yo siempre digo que descubrí, porque son encuentros, la, la documentación, la idea de la imagen documental, que la imagen documental es realmente una imagen en pequeña escala. Uh -huh. Esta idea de la fotografía eh, a gran escala es un fenómeno de los últimos 10 años, si se quiere. Técnicamente y tecnológicamente se ha podido llegar a mucho a partir de ahí, pero realmente existe ese momento de la fotografía que es una, es una historia eh, privada casi. ¿no? Y, y luego con el descubrimiento de muchos materiales, tengo mucho interés en el material, siento que hay muchos escultores en mi obra ¿no? y, y esos materiales me han llevado también a pensar en, en la intimidad de esos materiales, el hilo, uh -huh. el papel, la, la cera. Y, y bueno, he descubierto la idea de la maquetación. Es decir, eh, yo pienso que me siento con esa necesidad de crear mundos pequeños que cuenten historias grandes. Yo mm. pienso que esas primeras obras que enseñé de las mesas, eh, esa idea de la ciudad vista desde la mesa de casa, ya cuenta ese contraste, ¿no? ese contraste entre un micromundo, un mundo privado, un mundo doméstico, que es capaz de hablar de, del mundo exterior. ¿no? Bueno, es interesante. Para mí es interesante tu pregunta, específicamente cuando hablas de la miniatura, ¿no? Um, yo estoy trabajando en una serie de obras que, en las cuales uso eh, unas lupas que son las, que, las mismas que usan los joyeros para, para construir su… Um, para trabajar, ¿no? Para trabajar en las joyas. Um, esto me permite ver mucho más de lo que realmente ve cualquier persona con el ojo Natural, ¿no? Uh, me permite profundizar eh, en muchas cosas, pero también me permite crear un gran universo, digamos, un paisaje muy grande en un espacio muy íntimo. Uh, yo trato de que estos dibujos que hago en las paredes y los que hago en los mármoles también, que son obras pequeñas, que, que tienen que ver con, con la intimidad, que tienen que ver con la sugerencia del tiempo del artista trabajando en ese mismo espacio, eh, que tienen que ver con, con la meditación, que tienen que ver con esa introspección del artista pensando en los mensajes que viene trayendo cada, eh, cada paisaje. Cada paisaje, cada fragmento de paisaje, digamos que yo lo considero como una especie de, de una oración. Mm -hmm. eh, cada fragmento de paisaje es un statement, mm -hmm. es, una, es un discurso, mm -hmm. donde hay eh, una cantidad de mensajes de, de layers de capas de mensajes que tienen que ver eh, desde cuestiones mucho sentimentales que tienen que ver con la apropiación de esos espacios de esos paisajes de esas ciudades con en los recuerdos de las personas y también de, de cómo esas estructuras eh, políticas ideológicas uh, están hablando eh, digamos en cada uno de estos de estos fragmentos de paisaje. El, la obra mía también tiene, ha tocado años atrás eh, el tema de la megalomanía. La megalomanía es una parte importante de cualquier tipo de poder. Uh -huh. Es la manera de representar el poder. Uh -huh. Digamos el hombre el hombre moderno, machista, militar, denomina el poder con el tamaño muchas veces. Uh, Casi siempre en la historia se han, se han construido edificios enormes, eh, se han construido torres enormes. Es uno de los, de los elementos que cuando quieren derrumbar un imperio, quieren primero tumbar las torres, los obeliscos, los grandes monumentos. Um, Estas son, estos son las ideas que implican la megalomanía en mi obra. Uh -huh. He hecho obras muy grandes. Eh, que han ocupado las paredes más grandes de, de diferentes museos. Y ha sido precisamente no porque yo lo quiera hacer, sino porque estoy haciendo una versión de esa megalomanía política, ideológica, muchas veces um, religiosa. Y me ha llevado, digamos que he ido de dos puntos. En una época trabajaba más eh, sobre lo que sucedía fuera de mí, y ahora en el presente estoy trabajando más con. Cuestiones que tienen que ver con, más con mi persona, hmm. mis experiencias, uh, mis procesos que tienen más que ver con mi persona, sin dejar a un lado la sociedad, el contexto y, y todos los demás eh, temas que acompañan pues la existencia. Ok, gracias. Um, va vamos a abrir para algunas preguntas y.

no no vemos. Um. Hello. I see. Oh, okay. Yo yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la diferencia entre el trabajo de Galexis, que es casi un trabajo personal, muy minucioso, muy de, de joyero? Y el, el trabajo de Carlos que a veces es un trabajo donde muchos otros artistas o un taller participan, donde el artista en una de esas crea nada más que la idea y otro lleva esa idea a la realidad. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la? Yo quiero, quiero entender, o sea, cómo cada uno conceptualiza lo que lo que cada uno hace, ¿no? En el caso de Glexis, pareciera ser como que es importante que lo haga él. En el caso de Carlos, la idea en una de esas es lo importante y no importa quién la haga. Pero es importante que la tenga yo. ¿eh? Claro. Um, bueno, eh, voy a decir algo que, que no creo, espero que no se desencanten. Uh, muchas veces he tenido ayudantes uh, y, y sí uso ayudantes y me gustaría... Eh, tenemos ayudantes. Hay que, eh, debemos recordar que en la historia del arte eh, los artistas han, han contado con ayudantes siempre, casi siempre, mucho más cuando han tenido uh, pues, demanda de obra, ¿no? Y bueno, sí, en mi obra pues implica un poco el interés de saber que yo estuve ahí parado mucho tiempo haciendo eso, ¿no? En, en algunos casos sí lo hago yo solo, eh, pero bueno. Eh, en fin, eh, pues, pues nada, no, es eso. Te voy a responder algo porque para que no te quedes así. Eh, hay, hay obras que realmente nunca puedes delegar. Hay ideas que jamás puedes poner en mano de nadie, ¿no? Dibujar, hacer una fotografía, etc. ¿no? Hay muchas otras que sí. Eh, puedes delegar en ellas. yo tengo un equipo de digamos, de arquitectos, maquetistas, donde realmente hay que seguir cada uno de los momentos de una obra, no es que las obras se hacen en las manos de, la, de los asistentes estos, que son muy especializados. ¿no? Eh, yo he descubierto realmente la posibilidad y la capacidad que puedo tener de, de elaborar muchas más ideas en, en relación con un equipo profesional que realmente... Digamos que le da un, un empaque y un caché a lo que estaba haciendo. Eh, pero recientemente, hace unos años, descubrí una, un texto de Richter, de era Richter, que además es un, un gran pintor y que supuestamente Richter lo hace todo con sus manos. Y Richter decía que, eh, que realmente el arte eh, contemporáneo no se debe medir por, eh, eh, por quién lo hace ni, ni cómo lo hace sino sencillamente encontrar a las personas justas que sean capaces de ayudarte a llevar una idea adelante. Yo cuando descubrí esto en Richter, que es una persona que admiro mucho, pues me puso muy contento, porque me sentía muy culpable a veces teniendo ideas que podían ser desarrolladas de muchas maneras. De todos modos, creo que el arte contemporáneo cada vez está siendo más invadido por... Por cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con eh, desarrollos de muchos fenómenos técnicos, y de los cuales yo me estoy valiendo muchísimo, ¿no? eh, precisamente para no dejar que la obra sea simplemente un proceso artesanal, manual. Hay artesanías hoy día que también se pueden hacer a partir de la tecnología, y por ejemplo, unas piezas como las, los poliestirenos, esto que he estado haciendo, las alfombras, son piezas que no se pueden hacer si no es a través de, de máquinas que puedan realmente, aunque todo el proceso para concebir una imagen están, eh, pasan por mis manos, ¿no? digamos, eh, cada una de estas cerámicas, aunque parecen hechas por, por robots o por, tecnológicamente, cada una tiene un dibujo específico para llegar a esa forma, no son hechas al azar, ¿no? entonces yo pienso que nada, yo me siento más cercano a, una, a formas muy diversas de producir ideas, y, y estoy muy feliz cuando pude encontrar cómo hacerlas, ¿no? ¿Otra pregunta? Aquí, sí. Uh, más o menos, sí. ¿Es mejor? Tengo una pregunta de dos partes. Mi primera es, cuando estás empezando un nuevo proyecto, What is the feeling that drives you? Is it a feeling of fear fear, a feeling of happiness and contentment? Is it a feeling in general, just if you had to depict what is it that motivates you to, to start a piece where you become very passionate in it? And the second part of the question is, when do you know when to stop? It's me, I saying. Both of you, please. Yeah, the, the 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 big problem of artists is is how to stop. You know how to edit yourself. The edition is, I think, is a is the main main problem. And actually, this edition is coming as well to the exhibitions. Mm, I believe that artists, uh, unfortunately, for the artists, we cannot show everything we do. Um, and uh, I think it's always you always have the opportunity to do a continuation in in another project. You know. And uh, I believe that the good, good pieces—the pieces that you really feel—even when I look at pieces that I really love, coming from all those uh, tensions. Uh, sometimes pieces coming from just from the title or from walking in the place. In my case, you not know, that just something that really drives you to to have an idea. Uh, in my case, many times, uh, words uh, sleep in my books for 10 years, for five years. It's not something that you do uh, right away. Uh, for example, this piece is a uh, stay in my, I live in the corner of this pharmacy, and I've been living in this corner for 10 years, and I pass by this place every day, and I knew that I wanted to do something because it was so uh, touching me in many ways. Oh, and, uh, interest in the materiality of the place, the ceramics, the, the way the designers have been doing these pieces in the 20s. It um, took me more than 10 years to, to realize the exact way to do it. And sometimes you do pieces that born today and tomorrow you, you finish, and then sometimes I am, I am very rational. And I am suspicious of these ideas, but you have to do it as well. And uh, many times you go to a place that you get invited, and then you really have to answer to. And and I, that's probably one of the big problems that uh, contemporary art have. That we have to arrive to places, and we have to be ready to answer. It's like a, a little bit like a like a pop uh, singer that you have to go and give a concert. <laughs> and I believe that it's, uh, art is really. Something that is made with time, we need time to do that. And in contemporary life and contemporary uh, moments, we don't have time. We are making everything without time. And then that's a big contradiction as well on the, the matter of time. How to. It's um, a question of sentido común. Uh, muchas veces. Um, y tiene que ver, bueno, toda esta cosa de, de la creación tiene, está muy conectada con el artista que somos personas. ¿no? Um, depende cómo nos sentimos, depende cómo, cómo es el contexto. A veces trabajamos en lugares uh, remotos, a veces trabajamos en otros países, trabajamos en lugares diferentes, en espacios diferentes, con personas diferentes. Uh, y son muy diferentes los procesos de, de la creación no también nuestra nuestro nuestra nuestra la parte intelectual es como un marco no un marco que muchas veces frena uh, el proceso creativo muchas veces induce a cosas eh, y están pasando por el lado unas cosas que son mucho más interesantes, pero estamos concentrados en ese proceso intelectual y en esos, in, ese propio camino que nos imponemos nosotros y hay cosas que están pasando. Los artistas miramos a esas cosas y nos entretenemos con esas cosas. Entonces, muchas veces los procesos de trabajo pues, pueden cambiar de muchas maneras. Uh, hay trabajos, hay obras tan tediosas, tan tediosas que yo... He estado loco por terminarlas, desesperado por terminarlas, y he sufrido. Y he disfrutado eh, las últimas tres horas simplemente terminándolas, ¿no? Uh, hay otras horas que las he disfrutado desde el principio hasta el final porque han durado meses: meses de, de investigación, meses de entrevistas, meses de fotografías, de viajes, de escuchar historias. Eh, y se han ido elaborando, como esta última obra que hice en Tampa. Eh, cada objeto de, de esta instalación que hice en Tampa es un objeto que me remite a un, a un recuerdo, que me remite a una parte de mi historia. A veces no es una historia, no es una parte de mi historia, es una parte de la historia de, de la vida de mi madre, de la vida de mi abuelo. Eh, y todas esas cosas tienen un valor afectivo. Que va guiando esa parte, esa estructura eh, cuadrada y, y fría que tenemos muchas veces para, para tratar de, de inducirnos. Somos nuestros propios jefes. Estamos nosotros mandándonos. Tienes que levantarte porque tienes que trabajar, o si no, mira, quédate una semana disfrutando o haciendo lo que te dé la gana, tirado en la cama y hazlo todo el último día. Entonces, esa obra va a salir diferente. Ese, ese ese momento ese, esa, esa, esa interacción como artista con la obra y con la comunicación que es lo más importante que debe tener una obra de arte al final la, la, el, 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 lo más importante que tiene una obra de arte es el momento en que se comunica con el público el momento que está ahí el momento que el público tiene chance de, de interactuar y de comunicarse es el momento cuando no estamos presentes ahí pero, pero sí estamos. Quizás están todos esos momentos, todas esas frustraciones, todos esos momentos de ocio, de placer, que no se ven, pero están ahí en la obra, ¿no? Um, es, eh, es una pregunta que parece eh, que parece que no tiene, pero es como así. Es, es tan importante como nuestra propia experiencia eh, con cada hora, ¿no? Cada hora es un mundo, cada hora es un proceso. Y como decía Carlos, no, cada uno de, de, de esos tiles, de esas losetas que están ahí, pasaron por su mano, pero pasaron por su intelecto también, quizás a la hora de dormirse, quizás a la, eh, transportándose de un lagar a otro, ¿no? Por eso los artistas hacemos notas muchas veces, vienen ideas, es que estamos trabajando. Entonces, pues, es, es como lo otro que queda es el sentido común, ¿no? Hay que también decir, ok, ya, hay que parar. Uh, y hay que seguir a la próxima, o a veces trabajar en obras diferentes. Pero bueno, eso es un poco de, la, de mi historia, de mi, de mi experiencia, mi, mi conexión con mi trabajo. Pienso que vamos a dejar la plática ahí y espero que todos ustedes puedan visitar la exhibición y ver las obras de Carlos Iglesias. Y mil gracias.